La obra es titulada El asesinato de Barack Obama y el asesinato de Hillary Clinton. Por su controversial contenido sobre los aspirantes presidenciales, clausuran la exhibición de un artista colombiano. Noticias Univisión 41 a las 6. Una infestación de ratas obliga a la evacuación de decenas de niños de sus salones de clase en una de nuestras escuelas. Y clausuran una polémica exhibición artística que anunciaba el asesinato de Hillary Clinton y Barack Obama. Habla con Noticias 41 el artista hispano, autor de la obra. Una exhibición con las obras de un artista de origen colombiano está causando polémica. La exposición, que se titula Los asesinatos de Hillary Clinton y Barack Obama, fue suspendida repentinamente en dos galerías de Nueva York. Alex Roland habló con el artista y nos tiene más detalles de la controversia. Buenas tardes, adelante, Alex. Víctor, buenas tardes. El artista firmó un contrato por un mes para exhibir esta controversial obra en dos galerías. Sin embargo, fue exhibida tan solo una semana porque, según el artista, hubo presiones de alguien muy influyente para que las galerías cancelaran la exposición. Hay un cuadro. Es el autor de las obras tituladas Los asesinatos de Barack Obama y Hillary Clinton. No es un asesinato físico, es un asesinato metafórico. Un asesinato de cómo durante el pasado año y medio hemos visto que la prensa, todos los medios y todo el público hemos sido parte de un asesinato de lo que estos dos líderes americanos simbolizan. La obra enseña fotografías compuestas digitalmente de los dos candidatos en variadas posiciones y con diferentes facciones de sus caras. Es una obra, me parece, que llama sobre muchos tipos de intolerancias, homofobia, sexismo, racismo. Las obras estaban siendo expuestas en las galerías Naomi Gates y Lee Keller en el sector de Chelsea en Manhattan desde el 28 de febrero. Sin embargo, en forma sorpresiva, las dos exposiciones fueron suspendidas por los centros de arte. Creo que abogados llamaron a la galería y dijeron que por acción legal, que si no cerraban, iban a tener que ser parte de un atropello. En términos de las cosas legales. El joven artista de origen colombiano no recibió una explicación concreta sobre la posible acción legal por parte de los dueños de la galería, aunque sí tuvo conocimientos de comentarios algunos negativos de críticos de arte y positivos de personas que lograron ver los asesinatos de Obama y Clinton. Eso es censura absoluta. Me parece inaudito que en un lugar como Nueva York, el centro cultural del mundo, donde galerías de arte se supone que es un lugar donde uno puede expresarse, uno puede hablar libremente o retar ideas, cierren una galería de arte. O sea, me parece lo más inaudito, lo más inexplicable. Llamamos en varias oportunidades a los propietarios de las galerías Naomi Gates y Lee Keller, pero no obtuvimos respuesta. Sin embargo, usted puede ver parte de la obra y opinar en la página jasmine.com. Eso es todo por mi parte. Vuelvo contigo, Víctor. Gracias, Alex.